base a esta distribución, evaluar la calidad óptica del heliostato, la calidad del seguimiento, en fin. También desarrollamos la prueba de reflexión de franjas. Esta se lleva a cabo de noche, se proyecta en la pantalla un patrón de franjas. Este patrón de franjas es reflejado por el heliostato hacia la cámara. Y entonces, con base en la distorsión de estas franjas, nosotros podemos evaluar los errores ópticos de la superficie reflejante. Y empezamos a hacer algunas pruebas térmicas simples, es decir, el calentamiento de una placa de acero, que nos, digamos, nos permitió tener un poco más de confianza en que estábamos logrando, ya tenemos un buen control de los heliostatos, un relativamente buen control de los heliostatos, que las cosas iban por buen camino. Esto está lejos todavía de ser un receptor térmico, el cual pues estamos actualmente desarrollando. Entonces, concluimos la primera etapa del proyecto de laboratorio nacional, concluimos los objetivos bien, lo que se había propuesto se pudo hacer bien, se logró el objetivo de ir creando una red de investigación alrededor de estas instalaciones, y entonces concursamos por una segunda etapa del proyecto de laboratorio nacional, donde los objetivos fueron ir un poco más allá de lo que se había hecho en la primera etapa, en particular transformar el horno solar en un laboratorio de termoquímica solar, o sea, una vez construido el instrumento, empezar a equiparlo y empezar a desarrollar reactores químicos para llevar a cabo diferentes procesos y transformar el campo de prueba de heliostatos en un laboratorio, un campo experimental de torre central, o sea, para así ir más allá del tema específico que nos ocupó al principio, que fue la prueba y desarrollo de heliostatos, y ya empezar a trabajar en receptores y ir apuntando propiamente ya hacia la generación. Finalmente, el tema de fotovoltaicos con concentración. Este es un tema en que vamos empezando de a poco. El proyecto tuvo restricciones presupuestarias, digamos, esta es la parte que más va a sufrir. Entonces, este es el estado actual del campo. En realidad no son 16 heliostatos, depende cómo los cuente uno, porque aquí tenemos el heliostato A2, que en realidad es un grupo de 9 heliostatos pequeñitos. Entonces, bueno, pero digamos que acostumbramos pensar que tenemos 16 heliostatos equivalentes. Acabamos de instalar el N2. Este es un diseño nuevo que esperamos que sirva de base para el resto de los heliostatos que se van a instalar en esta etapa. Tiene muchas modificaciones, lo estamos evaluando ahorita, y lo instalamos en la parte más lejana del campo porque es precisamente ahí donde pues es, su trabajo es más difícil, ¿no? El tener que apuntar con precisión a mayor distancia pues implica un reto mayor para los sistemas de control y los sistemas mecánicos. Y este va a ser el conjunto de heliostatos que vamos a instalar, que nosotros esperamos que hacia principios del año que viene estemos instalando ya estos heliostatos. Vamos a evaluar el diseño